Hello. Hello. Hi, how are you today? I am fine. Excellent. Good news. What about you, Eunice? How are you doing? I am fine. Very happy. Very happy. Okay, that's excellent. Happy because today is the last day and you're on vacation. No. No. Porque finalmente salí de la U. Really? Congratulations. Sí. Say, you graduate or just on vacation? On vacation. Nah, but that's terrific. Sí. ¿En qué año está allá? Tercero. ¿Tercer año? Sí. Ya va como a la mitad. Sí, ya voy a la mitad. Entonces ya no aguantaba, ya no quería descansar. But that's nice, congratulations, ya va, avanzada. ¿Y en su carrera le exigen el examen de inglés para graduarse? No, de hecho, sí nos dan dos inglés, pero son médicos, entonces no me lo piden, pero sí me interesa bastante porque siempre me ha gustado. Ay, sí, pero excelente, porque por si acaso, ¿verdad?, cambian el pensum o cualquier cosa, usted ya está preparada, porque hoy en muchas carreras les piden que pasen con cierto puntaje, el TOEFL, creo. Sí, el TOEFL. Sí. O el TOEIC. Sí, es cierto. No, el TOEIC les piden. Uh-huh. En muchas carreras ya se lo están pidiendo. Más que todo en las privadas, sí. En las privadas, sí. Sí, en las privadas. Yo tenía una conocida que no se podía graduar por eso. Y inglés no es una cosa que la va a aprender en menos de un año, por lo menos para el puntaje que le pedían a ella. Es que estaba la mujer que estudió 5 años y no se podía graduar. Así que bueno. Aquí los felicito, ya están en su último día de clase, espero que sigan, ¿verdad? Y no se vayan a acomodar, ¿verdad? Porque van a tener vacaciones, tal vez sean 3 semanas, 4 o 5. Entonces ya uno después ya como que, ay, no, otra vez, vea. Entonces no se vayan a acomodar porque si no, pues no va a servir de nada. Okay, so... Creo que ahora van a ser poquitos porque varios escribieron que no van a poder estar en clase por diferentes razones, ¿verdad? Así que vamos a empezar ya y ojalá que alguien más se pueda unir. Ayer empezamos con el repaso, ya el repaso final. Este es Juan. No sé si alguien de aquí pues tenga ya la presentación, no vayan a copiar, no vayan a hacer trampa con las respuestas, vea. Por eso las mandaba hasta después, pero tengo cambios ahora, esta cosa me machuca, ya no aguanto la cabeza. Okay, so we're going to continue. Ayer empezamos con el repaso, hablábamos cuándo y para qué sirve el verbo to be, cómo se utiliza la estructura del simple present en general con el verbo to be, con otros verbos que no son to be ni ser o estar. También vimos la estructura y empezamos a hacer este. No sé si terminaron esta slide. ¿Terminaron estos ejercicios todos? Yes. Yes. Okay, so we're going to move on to the next one, las otras 8. So this is just selecting the correct answer, right? Era solo escribir el número y la letra de la respuesta que lo completara mejor. Hicimos el 1 acá. Number 1, my brother watches. Esta era la opción, ¿verdad? My brother watches his favorite TV program every evening. Y luego, pues, ustedes hicieron las demás en grupo. Hay muy pocas personas como para poner en grupos, o van a seguir la siguiente parte, pues ahí ustedes, en casita, ¿verdad? Haciendo lo mismo que estábamos haciendo ayer. Sí, les voy a dar tiempo para que lean y seleccionen la respuesta correcta, así como hicieron ayer. Y si tienen alguna pregunta, vocabulario, aquí estoy.
finish. Okay, finish. So we're going to check your work. Let me move on this one. Okay, so number one, we did it already. Number two, what is the answer for number two? A, B, or Z? Z. C, I live in a small apartment near college. That's the answer. Number three? C. C, she speaks three languages, English, French, and Spanish. Speaks porque she es tercera persona singular, está haciendo una oración afirmativa, that's why we use speaks. She speaks three languages. And number four? Have. So number four is A, B, or C? B. 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 Okay, B. Excellent. ¿Por qué B y no A? Por el auxiliar. Por el auxiliar, ajá. Porque es una negativa y está el auxiliar. Entonces usaremos have. He doesn't have a brother. Excellent. What about number five? A, B, or C? A, we needed the verb. Necesitábamos el verbo para formular esta pregunta. Porque no tenemos verbo por ningún lado. And the most, like for it is your father a teacher or a policeman. And what about number six? Hey, excellent. Where are you from? My wife and I are from Canada. Where are you from? That's nice. Hey, number seven? C. C, that's the answer. Number eight? B. B, where do you live? Excellent. Let us continue with number nine. Is there B or C? C. Because it is, I am a very, I am not. Sería, I am not a very busy person. Porque en la otra oración dice, en realidad, tengo mucho tiempo libre. Entonces es, I am not a very busy person. That's okay. Number 10? A. Is it okay to say A? Okay, in this case, the answer is B. I'm going to tell you why. En este caso es B, porque el verbo like y el otro es swim. Y en el presente simple, no podemos poner dos verbos juntos. Es para separar el segundo, ¿verdad? El to es para separarlos. I like to swim. Entonces, el otro verbo se pone en infinitivo al ponerle el to antes. I like to swim, jog, and play sports. Eso solo sucede en presente simple, porque está el presente continuo, que ahí sí, pero la estructura es verbo to be y el otro con ing. I am working, I am playing, I am speaking, and that's on. Que lo vieron en el módulo 1, ¿verdad? Pero en este caso, cuando es presente simple, no podemos poner dos verbos en el mismo tiempo gramatical. Es incorrecto. Porque entonces sonaría como a nosotros gustar nadar, like that. So, we like, a nosotros nos gusta. Y el otro, to swim, nadar, se convierte en infinitivo. Que es lo que en español decimos ir. So, por eso esto sucede en el presente simple. No podemos poner dos verbos en el mismo tiempo juntos, right? Entonces, esa quedaría así. We like to.
We like to swim, jog, and play sports. Igual cuando usted esté hablando de sus gustos, I like to go out, I like to drink coffee. So you say, I like drink coffee. Eso estaría incorrecto. So you say, I like to drink coffee. Eso sucede más que todo con este verbo like. And number 11. Get up. I usually get up early in the morning. So it's letter A. What about number 12? B. 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 Excellent. My classmate isn't in class right now. She is in the library. And number 13? A. 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 I love when you. 14? C. C? Aren't. Yeah, my friends aren't busy because they are on holidays. No están ocupados porque están de festivos, feriados. 15? What? E. Sería where or what? A or B? What? A. What? Where? Where is donde? Where is donde? Ajá, where, y tenemos el verbo go. ¿A dónde vas usualmente? Si fuera qué haces, aquí sería do. Okay. What do you usually do? Pero como dice ir, entonces sería lo más apropiado where. Where do you usually go on holiday? I usually go to Greece. 16. My mother. A, B, or C? Teaches. Because it's third person, singular, simple present, in affirmative statement. Okay. And here you can see the answer key. Aquí tienen las respuestas, así como me las han dicho. A, number 1A, 2C, 3C, 4B, 5A, 6A, 7C, 8B, 9C, 10B, 11A, 12B, 13A, 14C, 15B, and 16C. Okay. The other topic that we studied was adverbs of frequency. Vimos los adverbios de frecuencia, ¿verdad? So vamos a verlo ya como un repaso, pero este tiene agregados algunos más para los que sienten que ya lo dominan y que no necesitaban repaso. Como de todos modos no me dieron los temas, yo les escogí este y les agregué un poquito más de dificultad, ¿verdad? De todos modos, les va a servir para el siguiente módulo, porque aquí les puse las dos estructuras. Nosotros vimos solamente esta, ¿verdad? Tienen que saber que con esto hay dos estructuras, así como les dividí el simple present con el verbo to be y luego con los demás verbos, lo mismo sucede con los adverbs of frequency, porque al final es parte del mismo tema, presente simple, hablando de rutina, de cosas que hacemos normalmente, es adverbs of frequency que a veces usamos. Aquí hay algunos de los que vimos en el módulo y hay otros que son nuevos. Aquí está como un aproximado de número, un aproximado en número, ¿verdad? 0%, 5%, 10%, 30%, 50%, 70% y así. Decíamos que always lo utilizamos cuando es una actividad que hacemos siempre, 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 toditos los días, o 100% del tiempo. Usually es como, digamos que de 10 días, 9, 90%, ¿verdad? Usually. Y aquí tienen algunos ejemplos para que vayan viendo cómo pueden utilizarlo. Por ejemplo, always. Yo creo que la mayoría podría decir, I always brush my teeth at night. Okay. Usually, I usually walk to work.
normally or generally son, vienen siendo lo mismo, normalmente o generalmente, and that's like an 80% of the time, I normally get good marks, for example. Then we have often and frequently, meaning that often and frequently are basically the same. I often read in bed at night, 50%, sometimes. I sometimes sing in the shower. Con sometimes, dijimos que sometimes puede ir al principio también. Recuerden eso. 30%, we can say occasionally, es otro adverbio de frecuencia, ese no lo habíamos visto, but it exists. It's occasionally. I occasionally go to bed late. Seldom, I seldom add salt to my food. It's like hardly ever and rarely. Hardly ever get angry. And never, vegetarians never eat meat. Okay, do you have any question about this vocabulary? What do you mean seldom? Seldom is como rara vez, rara vez. Rarely? Es como raramente. Es casi lo mismo, solo que lleva raramente. Y hardly ever es como que casi nunca. Y never, never, nunca. Ok. So, como vieron, hay un poquito más de adverbs of frequency que los que vimos en el módulo. Y les hablaba de que hay dos formas de ubicarlos en una oración. Y vamos a practicarlo ahorita. Esta es la estructura que practicamos en la semana pasada, creo que fue. Primero escribimos el sujeto, en este caso es Daniel. El adverbio, aquí tenemos como ejemplo always. El verbo principal, passes. Y está con S porque estamos hablando de una tercera persona singular en simple present. Passes. Y luego el complement, his exams. Sujeto, adverbio y después del adverbio, el verbo. Pero cuando es con el verbo to be, vamos a poner primero el verbo y después el adverbio. ¿Ok? Y aquí tienen un ejemplo. Primero el sujeto, aquí está he. Luego el verbo to be, en este caso será is. Y luego el adverb, always. En este caso como ejemplo, y luego puede haber un complemento, happy. He is always happy. Esa es la estructura que va con el verbo to be. Acuérdense, primero el verbo y después el adverb. Y con los demás verbos es al revés. Primero el adverb y después el verbo. That is, it's two different things. Questions? No questions. I had a problem with mi señal. Uy, creo que se desconectó. Solo oí I have a problem. Sí, creo que se fue. All right. Dijo que tenía problema de conexión. Ajá. Creí haber alcanzado a escuchar internet. Okay, that is common in this environment. Es común en este ambiente esos problemas. Ay. Ya, ya estoy. I am here. Otra vez. Okay, I'm sorry that you're having problems with their internet connection. ¿Tienen alguna pregunta? No questions, so we can practice. Acuérdense de las estructuras. Ahora van a hacer el ejercicio. Van a organizar las oraciones y basándose en estas estructuras. There you have. En este, put the words in the correct order to make sentences. Tengo, go swimming, sometimes on Sundays, I. Veo que aquí el verbo es go swimming. Entonces...
No es el to be, es otro verbo. Entonces ahí ustedes tienen que es la primera estructura la que van a usar. Entonces, ¿cómo nos quedaría la oración? Primero el sujeto, ¿verdad? I. 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 ¿Qué iría? Sometimes. El adverb. Sometimes. I go swimming. I sometimes go swimming on Sunday. Ajá, siguiendo la estructura, ¿verdad? Sujeto, I. Adverb, sometimes. Luego el verbo, go swimming. Y luego complement, on Sunday. La segunda es verbo to be. Y aquí ya está fácil porque está sujeto y verbo. Y luego ustedes le dan el orden que debe de ser. Y ya los dejo trabajar. Escríbanlas en orden en su cuaderno, siguiendo la estructura, así como vieron en la slide anterior. La copiaron, ¿no? ¿Quieren que me regrese? That's, I know. That is, we are fine. Please. Finish. Relax. Almost. Thank you.
No. Okay, finish. Excellent. So we're going to check your work. Do we have a volunteer for number two? Me. Okay. It's often cold in our house. Excellent. That's the answer. Volunteer for number three? Me. Okay. Sun is usually hungry after school. Excellent. That's the answer. Excellent. Number four, volunteer. Me. Okay. My cousin never goes cycling. Cycling. Excellent. And number five. Me. Okay. Mark and Phil hardly ever read books. Excellent job. Well done. Number six. Volunteer for number six. Me? Okay, thank you. I always do my homework. I always do my homework in my room. Okay, thank you. Number seven, Manuel. Or Alejandro. Jen. Okay. Yeah, sí. It rarely snow in this area. It rarely snow in this area. Okay, cool. Well done. So as you can see here are the answers. I sometimes go swimming on Sundays. It's often cold in our house. Sam is usually hungry after school. My cousin never goes cycling. Mark and Ted hardly ever read books. I always do my homework in my room. It rarely snows in this area. Okay, as part of it, we also study how to write questions using how often. Remember that when we make questions using how often, we are asking for how frequent you do something. El how often es para preguntar qué tan seguido hace algo. Y al ser parte del present simple, cuando estamos haciendo una pregunta, vamos a usar qué auxiliares. Do and does. Excellent. Do and does, depending on the person in the question. So, for example, in number one, tenemos que usar how often y agregar el auxiliar, darle forma a la pregunta. Y tenemos las palabras you es el subject and the verb surf the net. Ese sería el verbo surf the net. ¿Cómo nos quedaría la pregunta? How often sería primero. How often y luego? Do you surf the net? Okay, so ya nos quedó la primera pregunta. How often do you surf the net? Y así van a ser la número 2 hasta la 8. Y para que vayan discutiendo las preguntas y las respuestas, no, quizás háganlo así, solitos. Porque falta otro ejercicio, se lo van a hacer en grupo. ¿Qué significa net? Es como internet, like a short, sin el inter. Es una forma corta de decir internet. A veces le dicen web, surf the web.
The net. Internet. Red. It's the same. Escuché a alguien que dijo algo. Red. También significa red. Net. Net, sí. Uh-huh. La red. Tengo hambre. Una duda. ¿Ya? La palabra de la último ejercicio es speak, ¿verdad? Speak, yes. Chinese. Speak Chinese. Ah, okay, okay.
Okay, let's see. A volunteer for number two. Do you have number two, Anna? Yes. How often do you play board games? Excellent. That's the answer. How often do you play board games? Do you have number three, Herman? Herman. Se desconectó. Eunice, do you have number three? Yes. How often do you listen to music? There you go. Excellent. Do you have number four, Carla? Yes, instead. How often does your boyfriend call you? Excellent. That is the answer. Number five, Berenice? Your microphone is off. Perdón, sorry. It's okay. How often does your grandparents use a computer? Okay, el orden está correcto. Nada más que acuérdense que el does es para terceras personas. Terceras personas. Do you... Singular. Sí. Ajá. Excellent. Todo estaba bien. Nada más que sería do. How often do your grandparents use a computer? Because this is in plural. Thank you so much. Good job. And number six, let's see, Kenya. How often does your mom do the shopping? Excellent. How often does your mom do the shopping? Very good. Jennifer, do you have number seven? How often do you do the washing up? Excellent. Let's see the last one, Manuel. How often does your English teacher speak Chinese? That's it. Excellent. Thank you so much. So you have the answers there. How often do you surf the net? How often do you play board games? How often do you listen to music? How often does your best friend call you? How often does your grandparents use a computer? How often does your mom do the shopping? How often do you do the washing up? How often does your English teacher speak Chinese? Those were the answers. Do you have any question about this? ¿Y washing up, a qué se refiere? When this is referred to washing up, es como la lavada. The laundry. Otra forma de decirle es the laundry. Do the laundry. You can say do the laundry and do the washing up. Pero do the laundry es más usado en americano y washing up en británico, inglés británico. Pero al final es la misma actividad, lavar la ropa. Okay. Okay, gracias. You're Yo welcome. Tengo otra... ¿Sí? Tengo una duda de vocabulario. Mom, sé que significa mamá, pero no sé si, si es como con más cariño que con o con... Mom, it's like, sí, es como, es para decir mamá, my mom, pero como también se puede decir mommy, eso es todavía más cariñosito. Does it answer your question? Okay, That is the last topic that we studied, the auxiliary can. Este es como el último tema. Le traté de ponerle los temas más fuertes del módulo. Este fue el último que vimos con el auxiliary can.
¿Para qué decimos que nos servía can? Puedo y no puedo. Para denotar una actividad, una cual, como posibilidad, habilidad, talento. Ajá, excelente. Y también para pedir permiso en algunas ocasiones nos puede servir el can. Esto es mucho más fácil, ¿verdad? Porque como les digo, ¿verdad? Solo se va a usar el auxiliar can y el verbo que va a la par no se conjuga, no se le hace ningún cambio, ni de ese ni nada. Ok, so para hacer oraciones afirmativas usando el can, vamos a poner primero el sujeto, luego el auxiliar can y luego el verbo. Y igual puede haber un complemento, ¿verdad? Yo podría decir, yo puedo cocinar pasta muy bien. I can cook pasta very well, etc. If it is negative, para una negativa solo le vamos a poner not. Cannot. Y en short es can't. Right? Un poquito larga la N para que se distinga. It's negative. I can't cook. Right? It is negative. Primero sujeto, can, después not, or in short form can't. Then the verb. Y luego, pues, puede haber complemento o puede no. No siempre hay, no es necesario siempre. Cuando es una yes, no question, el auxiliar va a ir primero, el can. Y se fijan, es el mismo para todos los sujetos. No hay que segunda persona, que tercera y todo ese relajo, no. Y tampoco vamos a estar alterando el verbo. El verbo se mantiene tal cual en todo. Eso es más easy, mucho más fácil. Para hacer una yes, no question, vamos a poner can al principio, luego el sujeto, luego el verbo principal. Y podemos agregar complemento. Al final cerramos el signo de pregunta. Para una WH question es fácil. Solo le anteponemos ante acá. Before can, ponemos la WH word. Por ejemplo, si yo quisiera preguntar, ¿qué puedo cocinar? Solo pongo aquí el what antes del can. What can I cook? ¿Qué puedo cocinar? O si yo le quiero preguntar a usted, ¿qué puedes cocinar tú? What can you cook? So, okay, what can you cook? Solo le ponemos el what acá y ya es una information question. That's so simple. Okay, so in the next exercise, you're going to work in group. Lo van a ir haciendo y a escribirlo todo. Y no, mentiras. Solo van a ir escribiendo el número y la respuesta. So van a escribir can, affirmative, o can't, negative. Por ejemplo, la primera, solo van a escribir el número, ¿ok? No es necesario que lo escriban todo. Solo el número, por ejemplo, la 1, I go to work today can. Because I am sick. So, ¿cuál sería la respuesta ahí? I can. I can't. Ajá, I can't, in negative. Can. Ajá, el contexto de la oración me indica que va a ser negativo, porque dice, porque estoy enfermo. So, I can't go to work because I'm sick. So, entonces ustedes escribirían, number one, can't. Solo el número y can or can't, ¿ok? Eso es lo que van a ir haciendo. Y los voy a poner en grupo para que discutan la respuesta y sea un poco más rápido para terminar. So, tomen una screenshot o un picture y los voy a poner en grupo para que vayan discutiendo igual de repente alguna de qué significa esta palabra, otro la sabe sin necesidad de ir al traductor porque los compañeros están apoyando ahí. So you're gonna do it in group. Are you ready? Ready. Okay, so gonna create the sections. Remember, click join or unirse and you can complete this exercise.
Hi. ¿Qué tiene en la foto? ¿Ya? Ya. Ahí está. So, the fear is Ken. Es Ken, ¿verdad? Y la segunda. Ken también. Ken. Y la segunda sería, can your uncle speak Spanish? ¿Puede tu tío hablar español? ¿Verdad que sí? Sí. Can your uncle? Yes. Yes, he. Uh-huh. Yes, he can. Yes, yes, he can. Sí, él puede. Uh-huh. La tercera dice... La segunda es, no, my friend can. Es negativo. No, my friend can't. You cannot. Can't. 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 En la misma can't y can. Porque correcto. Dice que él puede montar pero, bicicleta. Sí. Pero él puede, dice. Okay. For is. We can do your force be nosotros podemos ir a la playa hoy, pero está lloviendo. Está lluvioso. Entonces diría can. Can. Yes. Five. Negative. Hola, me escuchan. Sí. Yes. Can they. En la primera tiene que ser can y en la segunda can. Correcto. Sí. In the five. Sí, yes, in the five. En la primera sería can y la otra can. Okay, thank you. Six. Dennis can play can piano. Yes. Can. He knows how to play it. Mm-hmm. Seven. Dennis can't play the piano. Uh-huh. Dennis? She can. She not how to play it. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? Ella, Dennis puede tocar dice el piano. Dice can't ella... play to tocar el piano. Ella sabe tocarlo bien. Uh-huh. Ella sabe tocarlo. Ah, okay. O ella sabe cómo tocarlo. Seven. I already finished my work. So but they can see her well. Una cosa por otra. I'm sorry, where I can better. Can't believe what they say. Well, es negativo. Yes, negative. Yes. En el 11. Yes. Okay. No puedo creer lo que él dice. Él no está diciendo la verdad. Qué dramático se oye. Bastante. Okay, 12. Henry. Negative. What's the mean meet? Meet es como conocer, reunirse.
Una reunión. A reunirse. Henry no puede. Entonces, the positive. Henry can. 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 Creería que sí. Yes. Yes, positive can. Can. No. Mi pequeño can't, creo que can. Positive can. Positivo es. Sí, por la otra parte. Ah, bueno, es que no lo entiendo mucho. Que dice, my little brother can tell the time, o sea, puede decir la hora. Ahora, él sabe qué hora, a qué hora ver la tele. Tele. Ah, sí, sí, es cierto, eso es positivo. Sí, lo leí. Sí, me pasó lo mismo por un momento. Okay, you sit at your... 14. Can and can't. No, I can't. I can't. Can y can't. Yes. 15. Number 15. Can. Can. Bye-bye. Bye. Okay, let me check. All right, we're missing a couple of people. Now we're going to start checking. Yeah, ya casi se uno. Okay, there you can check your answers. Aquí pueden chequear sus respuestas. So, as you can see, number one, it's negative, can't. Number two, can and can. Number three, can't and can. Four, can't. Five, can and can't. Can. Seven, can. Eight, can. And so on and so on. Number 10, we have negative and then affirmative. Number 11 was negative. Number 12, affirmative. 13, affirmative. 14, it is affirmative and negative. And the last one, 15, it was affirmative. You got all the correct answers? It's cool. Terry. Yes. Perfect. All right. So I think this is the end of the presentation. We finished our review. I hope it has helped you a lot. Espero que les haya ayudado y que no hayan copiado, porque algunos me pidieron la presentación temprano. And that's okay. Ah. Pero envíenosla porque... Sí, solo escríbanme para poder... Que nos sirva de repaso. Uh-huh. Escríbanme un mensajito a mi chat, porque no las mando al grupo, porque primero no nos lo permite Insafort y tampoco en la academia, porque dicen que les topamos de archivos el celular a los niños de administración. Entonces dicen, no las manden al grupo. Así que para mí, escríbanme privado y ahí yo se los mando. Las presentaciones ahí las tengo todas. So thank you for joining today's section. I hope you have a Merry Christmas and a wonderful New Year. So I'll see you around. Tal vez los veo por ahí next year en algún grupo por ahí. Or with me again. I don't know. So remember, terminen la plataforma, tienen hasta mañana a medianoche, ya mañana ya no hay clases, ya están de vacaciones, y no se vayan a acostumbrar a la vacación, ¿no? Y mentalícese que va a seguir el otro año en su módulo 3, y aparten pues su tiempo para seguir, ¿verdad? So, congratulations to all, and you are around. Sleep well. Bye. Thanks. Bye, take care. Happy Christmas. Happy Christmas, you too. Enjoy. Cuídense siempre. Okay, bye.